contra la ley porque me es difícil cumplir la ley. Sin embargo, no podemos decir que conocemos la auténtica constitución de esta inclinación ni el fundamento de este conflicto, por lo que incluye el concepto de mal, que debe ser reconocido a priori porque es posible solo contando con la ley de la libertad. Kant dice al fin, el mal es un misterio que no podemos analizar y conocer, pero es un a priori de nuestra constitución. Hay un mal originario, dice el concepto de mal, el mal primero, no se puede descubrir jamás la raíz del mal en la máxima suprema del libre arbitrio en relación con la ley, puesto que se trata de un hecho inteligible que tiene que ver con la cosa en sí, que precede a toda experiencia. De tal manera que nos encontramos ya en un mundo donde hay un mal originario que nosotros actualizamos. Pero de esta manera no se descubre mi responsabilidad con respecto al mal, sino que es trágico. Y eso es lo que le pasa a Žižek, y ahora lo veo también a Santiago, y habrá que ver qué pasa con Laclau, porque cuando se habla de tragedia, como Grüner, no es lo mismo que lo dramático. La diferencia, ¿cuál es? Esta que estoy indicando. Si el mal es originario en la identidad, yo soy un juguete trágico en la mano del destino. Pero si yo soy el origen del mal como ser humano, entonces eso supone otra lógica de la identidad y la diferencia. Ya vamos a ver cómo se plantea, y esto es lo que plantea Paul Ricoeur. Como ustedes ven, estoy volviendo al origen, o es decir, replanteándome temas que di por sabido en mi juventud, pero me di cuenta que no se puede entender lo que sigue sin volver a ello, y entonces estoy refrescando mi memoria, pero al mismo tiempo les estoy proponiendo que tomen esos textos antiguos si quieren entender de qué estamos hablando. Santiago dijo, Žižek se inspira en Schelling, página 17. Nadie como Schelling ha expresado tan claramente esta aparición de la cuestión del mal originario en la modernidad. En su obra de 1809 sobre la esencia de la libertad humana. Ese libro es el que lee Žižek y de él parte Žižek según la interpretación de Santiago Castro Gómez. Allá en 1971 escribí este texto, me la agarré con Schelling. Y puede observarse con extrema actitud dentro de la ontología de la totalidad en el uso de las nociones que se manejan para indicar el sentido fundamental del mal no ético. Para apresurar a donde voy, es lo siguiente. El mal, para la lógica unívoca de la identidad, el mal, es no cumplir la universalidad del sistema, el ser. De otra manera, la ley. Si yo no cumplo con el fundamento del sistema, elevo mi particularidad como ley y no cumplo la ley. Eso es el mal. Pero ya el mal óntico, no el ontológico. Porque el ontológico dice, tienes que respetar la ley como origen sin haber sido argumentado. Eso lo pondremos en cuestión desde la analogía, porque la analogía me va a permitir poner en cuestión la universalidad, desde la distinción analógica, la semejanza. Y entonces yo podré decir, justo a la inversa,
Miren qué notable. El bien, dentro de una lógica de la analogía o de la liberación, dice, el mal es, en nombre de la universalidad, destruir al sujeto humano, el otro. Pero cuidado, Stirner va a decir el individuo, pero va a decir un individuo totalizado. El asunto es decir un individuo que sea externo a la totalidad, o mejor dicho, a la semejanza. Entonces yo también me voy a tener que volver contra Stirner. Hacha, es compleja la cosa, difícil. Y si uno se equivoca, equivoca todo. O es decir, el tema que ahí trabaja Bernardo sobre el mesianismo. El Mesías es cualquier persona humana que se sitúa ante la identidad y le dice, es injusta. Pero no es un meramente levantar al individuo como un individuo idéntico contra la identidad, sino un individuo que va a servir aquella diferencia en la identidad dominada, pero que a su vez guarda exterioridad, pero como aquí no hay exterioridad, sí la hay aquí. Y entonces va a ser desde esa exterioridad, que no es incluida en el sistema, donde yo voy a poder invertir el sistema. Es complejo, pero por partes. Y entonces dice Schelling, el fundamento, la identidad es el fundamento. El fundamento del mal tiene que buscarse no solo en algo en verdad positivo, sino más bien en lo supremamente positivo. Voy a comentar y voy a usar textos de Hegel. Ese fundamento es la naturaleza misma de Dios para Schelling. Cuidado, el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, son filósofos y teólogos al mismo tiempo. Así que no hay que escandalizarse, o no hay que estudiarlo. O es decir, Hegel no era filósofo, porque plantea continuamente los temas de la divinidad y la teología. Entonces, no tendré yo un cierto concepto equivocado de filosofía, porque Hegel tampoco fue filósofo, y entonces, ¿cuál fue el filósofo? Heidegger tampoco fue filósofo, que también plantea esos temas. Me quedo con cuatro analíticos secundarios. No funciona, hay que darse cuenta los temas. Vuelvo a repetir, el fundamento del mal ha de buscarse en lo supremamente positivo, no como voluntad de amor, sino como voluntad de fundamento. Voluntad de fundamento significa voluntad de afirmarse a sí mismo como lo idéntico. Es el origen de la particularidad y la oposición, o es decir, la diferencia. El hecho de que aparezca después un mal moral es posible porque, dice Schelling, ya en la primera creación la voluntad de fundamento irrita la voluntad particular de la criatura, para que cuando el espíritu surja como voluntad de amor, se encuentre para que pueda realizarse con algo que le resiste, el mal ontológico. Para la explicación del mal, dice Schelling, nada nos ha sido dado fuera que ambos principios sean en Dios. De ahí que exista un mal universal provocado únicamente por la revelación de Dios desde el principio, por reacción del fundamento, mal que, aunque nunca llega a realizarse, aspira continuamente a lograrlo. Sigo con Schelling. Solo después de conocer el mal universal, hemos llamado nosotros no,
esto ya es texto mío. De ahí que exista un mal universal provocado únicamente por la revelación de Dios desde el principio, como reacción al fundamento. Es decir, para Schelling, el mal es ya en el origen, en Dios. Y la realidad humana tiene el mal desde su origen. Y se deviene un mal óntico, como les dije, cuando yo afirmo la particularidad ante la universalidad. Hegel no puede partir como Schelling del oscuro fundamento en Dios, ya que originariamente el absoluto Dios es la suprema negatividad para él. El ser en el devenir en cuanto uno con la nada, así como la nada en cuanto una con el ser, son solo momentos que se eclipsan. El devenir, por la contradicción que porta en él, viene a pasar en la unidad donde ambos son suprimidos, asumidos. Resulta así el ente. Pero el ente tiene en su constitución el no ser. Y ya tiene un mal originario también. Y por eso tiende a afirmar su particularidad contra la universalidad. Estos autores plantean el mal desde el origen. Y entonces el héroe es el que va a confirmar el sistema, pero como dado. El mal ya se confunde con la naturaleza misma de las cosas. Hegel explica que el hombre comete el mal cuando, comillas, la voluntad toma a las inclinaciones como principio de determinación de su contenido, como su carácter de contingencia. Lo que es lo mismo que decir que, Hegel, la particularidad no debe ser mantenida como esencial ante lo universal. Y si yo mantengo la particularidad, eso es el mal. La universalidad ha sido negada. Es una lógica, y son páginas que ustedes pueden seguir leyendo, en que se muestra el efecto ético-político de plantear la identidad como punto de partida. La cuestión va a ser plantear la analogía para tener un punto de apoyo exterior a la identidad que pueda poner en cuestión la identidad. Y eso entonces va a permitir entender, como les dije, el mal justamente lo contrario. El que cumple la ley de la identidad cuando es dominadora es el que comete la falta. Y el que niega la universalidad en favor de la vida de la víctima, ese es el bueno. Pero esa bondad entonces pone en cuestión la totalidad. Pero ¿desde dónde la pone en cuestión? La vez pasada yo demostraba cuál era esa lógica. Es la identidad hackeada, interpelada en esta representación por la distinción. De otra manera dibujada para mostrar otro aspecto, dada la identidad del sistema en este sentido y el oprimido en el sistema es una diferencia interna, pero el que es oprimido no es solo diferencia interna desde la mismidad, sino que también tiene una dimensión que no es comprendida en el sistema. Y el ejemplo de siempre, que para entendernos, la conquista de América se hizo bajo el ser idéntico de la cristiandad española, el mundo amerindio fue impactado y dominado, y ahí entonces pasó a la encomienda, a la mita, en las haciendas, fue incorporado como oprimido, pero mantuvo ese indígena muchos elementos externos a la totalidad idéntica conquistadora. Pero aquí no hay lugar para la exterioridad.
La diferencia es interna al todo. Entonces el indio se transformó en una mano de obra y no tenía dónde recurrir para oponerse. En cambio, en la analogía, si esto es una distinción y esta es otra distinción en este sentido, lo común, lo semejante, es justamente aquello donde la cristiandad tomó al indio en la mitad o en la encomienda. La encomienda es el indio incorporado a una totalidad donde el español es el dominador. Pero esto es común. Pero también el indio tiene una lengua, tiene una cultura, tiene muchos otros elementos que no han sido subsumidos en el sistema y se han mantenido hasta hoy. Es justamente desde este ámbito, en la exterioridad de la identidad, de donde surge la capacidad de la hiperpotencia que yo llamo. Porque la potencia es la del sistema, pero aquí hay una nueva potencia con novedad. Entonces, bien aquí es el que afirmando su exterioridad niega la universalidad del sistema como la ley y construye un nuevo sistema. Pero el nuevo sistema no es el sistema A, sino es el B. No es el pasaje de la potencia al acto, porque el aporte que hace desde la exterioridad el otro es novedad con respecto al sistema. Quiere decir que el nuevo sistema tiene pasaje de la potencia al acto, A, pero pasaje también de lo no incluido al futuro, B. Y en tanto B hay novedad, en tanto A hay continuidad. Y como tal, esto no es idéntico a esto ni diferente. Es el proceso de una analogía. El sistema A es analógico con el sistema B. Tienen algo en común. Aquellos elementos que el nuevo sistema toma del antiguo. Pero hay nuevos elementos que nunca estuvo el antiguo, que era la cristiandad. Y ahora forman parte del nuevo sistema, es un desarrollo inverso a la lógica de la totalidad. Por eso que después de decir cuál es el mal para la identidad, y le llamo el mal ético-ontológico como totalización totalitaria, cuando totalizan al indio dentro de la cristiandad colonial, esa totalización es el mal que niega al otro su dignidad y su exterioridad. Si siguen leyendo, de pronto viene en el parágrafo, son muchas páginas para lo relativamente corto del texto. El parágrafo 22 se llama el bien ético como justicia. Y ese es ahora la lógica política y ética de una lógica de la analogía. Voy a leer un poco. La ontología de la totalidad, la identidad, describe el bien de la siguiente manera. Y lo que hago es traducir un texto de Heidegger, diciendo, esta es una manera totalitaria de concebir el bien. Heidegger. La perfección del ser humano, el llegar a ser lo que puede ser en su ser libre, para sus más auténticas posibilidades, es una obra de la preocupación, de lo que él llama la sorgue, una cierta tendencia. Y explico. Esta formulación resume bien lo que era para los griegos la eudaimonía y para muchos filósofos medievales el fin o la felicidad, pero en el sentido de Kant, o el resultado absoluto del saber absoluto
en Hegel. El poder ser del ser humano como proyecto es el horizonte de la totalidad como futuro en la temporalidad. Su realización de mi proyecto es el fin. Pocos hombres en la humanidad han tenido la genial inteligencia de Nietzsche. Ninguno quizás en la modernidad ha descubierto y explicado temáticamente este tema en sus fundamentos. La lógica nietzschiana, que es una lógica de la identidad, es la lógica imperturbable de la totalidad. Nietzsche fue el sabio, el ontólogo de la ontología en la que Hitler es su héroe y Rosenberg solo su ideólogo. Está fuerte. Muchos han hecho esta relación, pero ninguno ha desentrañado quizás el fondo. El genio de Nietzsche le permitió descubrir a su opuesto absoluto, que era el pensar de la alteridad. Lo que para Nietzsche es odio, es amor para la identidad. Voy a decir, yo amo al dominado, al indígena, y amo su cultura. Otra que la del sistema. Nietzsche la desprecia, son las masas, son los esclavos. Los odia, ¿por qué? Porque esos débiles han logrado por la moral disciplinar a los fuertes y con salud y los ha puesto a su servicio. Hay que liberar a los oprimidos ahora, que son los fuertes debilitados. Invertir entonces. Y el único movimiento de liberación es que el dominado pase a dominar y el dominador pasa a ser dominado y no hay tres porque es la única posibilidad, es rotar. Aquí no. Aquí el dominado que tiene exterioridad, si es que rige el próximo sistema, no va a ocupar el lugar de los dominadores. Va a ser un nuevo sistema donde todos redefinan sus funciones y hasta los dominados puedan vivir. Si es que dejan de ser los dominadores y ahora se disponen a vivir en un mundo de igualdad. Y los dominados también pueden ser iguales. Cuidado. Pasará el tiempo y volverá a haber dominación y habrá nuevos tipos de dominados y habrá que volver a cambiar y pasar al sistema C. La historia no termina y además nunca termina en un reino perfecto. Sería el reino de Dios en la tierra y eso no existe. Entonces, hay que, me acuerdo en un curso que yo daba en los sin techo en San Pablo, allá en Brasil, y un joven me dice, pues si el sistema por el que yo lucho no va a ser perfecto, entonces dejo toda la militancia, ¿para qué voy a seguir luchando? Me voy a vender autos. Y le dije, y bueno, la realidad hay que tomarla como es. No somos dioses, somos finitos. Y en la finitud nada es posible perfecto. Pero yo puedo jugar mi vida por mejorar el sistema. Y por lo pronto a los oprimidos que tengo junto, liberarlos. Y hacer de mi vida ese servicio. Los que vengan después y compañeros de lucha se duerman sobre los laureles y de dominados pasen a dominadores, es culpa de ellos. Yo espero no caer en esa falta. Pues claro, es la corrupción de los mejores, que es la peor de todas. Hay que estar prevenidos para no caer en la cuestión. Pero entonces, miren que es muy distinta la cosa. Nietzsche piensa la inversión. Y también, de alguna manera, Hegel. Aunque ni siquiera la inversión. La visión que Hegel tiene de la lógica es que un sistema histórico que tiene siempre dominadores
es reemplazado por otro sistema histórico porque el espíritu, el Geist, deambula en la historia por los pueblos. Y la realización del espíritu se va haciendo tomando un pueblo que es su Träger, dice Hegel, que es su portador, y cuando lo ha cumplido, lo deja y pasa al otro. Y cuando éste ha cumplido las realizaciones del espíritu, lo deja y pasa a otro. Casi, perdónanme, como quien toma una naranja, la exprime, y cuando ya no me jugo, toma otra. Así el espíritu va pasando en la historia, y la realización del espíritu es la realización del espíritu de Dios. De Dios es lo que él llama el espíritu. Y es también el ser humano que descubre esa lógica, el profesor Hegel, que es Dios descubriendo el sentido de la historia. Y él se siente como un momento también de la existencia de Dios. Pero miren cómo concibe la historia en la filosofía del derecho. Y dice, y el pueblo dominador de la historia en esa etapa es el dominador del mundo, ante el cual todos los otros pueblos son rechtlos. En alemán, no tienen derecho. Ante el derecho absoluto del pueblo, que es el portador del espíritu, todos los otros pueblos no tienen derecho, tal cual. Lo tengo de memoria porque lo he repetido mil veces. Léanlo en mis obras porque la tengo más. Eso es la teología del imperio. No filosofía, teología. Porque dice, ante un derecho absoluto tiene el pueblo portador. Esta es la visión de la historia que tiene Hegel, donde la relación entre los pueblos es la guerra. Por lo menos Kant pensaba en la paz perpetua y pensaba que la relación entre los pueblos tenía que hacerse por el consenso, porque era necesario eliminar para siempre la guerra. Hegel dice, en la guerra se manifiesta el valentía de cada ser humano que se adormece en la cotidianidad. Claro, cuando usted está en guerra y le dicen, necesitamos fortalecer el muro de la ciudad para que no nos invadan, vamos a agarrar su casa, todos los ladrillos, y lo vamos a poner en el muro. De acuerdo, compañero, porque ¿qué hago yo con mi casa si se viene el enemigo y me destruye todo? Tomen. Entonces todos tienen una especie de valentía maravillosa, donde luchan por lo común para defenderse. Dice Hegel, ese es el espíritu de la humanidad. Ahí se ve quién es quién. En la guerra, no en el servicio. Entonces, esa es una lógica cerrada. Entonces, la univocidad del concepto y del sistema, miren lo que me hace pensar a mí. En otros es no más que una descripción lógica, pero yo veo la lógica de la totalidad, no solo en el nivel abstracto de la lógica, sino en el nivel concreto de la política y de la economía, porque la economía funciona igual. Wall Street, hay que cumplir con las leyes del mercado. Y si usted hizo una deuda, tiene que pagarla. Y si me muero, porque al pagar la deuda me muero de hambre, es su problema, pero usted paga. Y eso es donde apareció en Anselmo de Canterbury en el siglo XII, que dijo, como el ser humano pecó contra Dios, el pecado es infinito. Y el ser humano no puede pagar a Dios una culpa infinita. Entonces Dios se vio necesitado enviar el Hijo para que muriera y pagara la
deuda al padre. O es decir, que el padre es un sádico. Y ese sentido sacrificial, que usted pague la deuda, aunque muera, origina el capitalismo. Franz Hickelmann. Ahí empieza la economía moderna, en un falso concepto de la victimación del hijo por el padre. El padre, el hijo, si hubo y si funcionó como dice la tradición, el filósofo no puede avanzarlo, pero pueden analizar el mito. Si hubo un hijo, fue muerto por la injusticia y no por la exigencia del padre, porque él dijo que los pecados hay que perdonarlos. Miren qué notable, en castellano hemos cambiado la palabra del Padre Nuestro. En hebreo y en griego y en latín y en castellano antes decía, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo cambiaron hace poco tiempo y dijeron, perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mentira, no dice eso, dice deudas. Deudas del banco. Todos los de Wall Street están condenados si son cristianos. Y son judíos también porque tienen la misma Biblia. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de deuda. Porque Anselmo la planteó. Y entonces alguien le puede decir a Anselmo, pero si el fundador del cristianismo dijo, yo te perdono los pecados. No le dijo, paga. Había una, parece prostituta o una mujer simpática y lo querían matar, como hacen el Estado Islámico, que le van a tirar piedras porque ha hecho un pecado. Y aquel hombre sencillo, simpático, joven e inteligente, sin mucha sabiduría, pero con la mínima, les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primer piedra. Con lo cual dijo, el ser humano nunca puede hacer un acto perfecto. Por lo tanto, siempre va a cometer algún tipo de pecado. Así que no necesito saber la biografía de nadie, porque si alguno se cree que no ha cometido pecado, ¡wow! Ya es soberbio. Y ya lo cometió, porque se cree Dios. Y entonces nadie le tiró una piedra. Y entonces le dijo, ya ves, nadie te ha condenado, ándate, no lo hagas más, pero ándate. Lo perdonó. San Anselmo dijo, no puede cumplirse la justicia sin primero pagar, después se le perdona. Entonces, ¿qué voy a perdonar si ya lo pagué? El Anselmo fundó el capitalismo irracional. Eso es la lógica. Es una lógica brutal que ahora nos mata y los bancos funcionan sobre eso. Si eso no funcionara, se viene abajo todo el capitalismo. Bien, Nietzsche está en esa y todos los demás. Por eso que a veces los filósofos perdemos un poco el sentido común y nos vamos por los tomates, diría yo, pero no en la centralidad de los temas. Responder qué es el bien ontológico, o es decir, de la totalidad, es responder a la pregunta cuál es el hombre que hay que imitar, cuál es el tipo de ser humano que hay que imitar. Para los griegos era el sabio, y entonces filósofo. Los filósofos somos el tipo de hombre perfecto o de ser humano perfecto para los griegos. Y yo soy filósofo, pero no soy griego. Y por eso creo que la función del filósofo no es la del hombre perfecto, sino estar al servicio del ser humano más perfecto. ¿Y cuál es el más perfecto? Releyendo esta obrita hace 40 años,
me voy a la tradición semita y le llamo el profeta. Si estuviera hoy aquí en clase de la UNAM 2016 y luego de haber leído Walter Benjamin, cambien profeta y pongan Mesías. Y están con Walter Benjamin. Y como está de moda, y además no solo de moda, sino es un tipo interesante y indica un camino a seguir, no porque sea de moda lo sigo, cambien profeta por Mesías. Y entonces se entiende que el Mesías es el hombre o el ser humano ideal, mujer o varón. ¿Quién? Es el que ante la lógica de la totalidad lo enfrenta. Pero lo enfrenta no en nombre de la ley, sino en contra de la ley, cuando la ley es injusta. Y a riesgo de muerte. Ya no es un juego con reglas, amigo Santiago. No son reglas, son imperativos constitutivos. No puedo ser humano y aceptar leyes que cumpliéndolas hacen al ser humano inhumano. Entonces el Mesías se confronta la identidad y no se plantea como diferente, sino como otro que el sistema, y lo confronta desde como fuera. Y esa es la lógica que yo explico acá. Pero con otras palabras, en otra época, me gustaría como escribir la línea por línea de nuevo para que se entendiera mejor. Han pasado años. Y todo esto puede ser mal entendido, porque uno puede decir, esto parece ser teología. No, es hermenéutica filosófica, como me lo enseñó Paul Ricoeur. Es justamente el tema del mito adámico. Y el mito adámico de Adán es un mito. O es decir, es un relato construido, no es una historia, racional, porque da razones, pero simbólicas acerca de una realidad. Y como es un relato simbólico, en cada época se puede volver a leer, y en cada época hermenéuticamente, Mauricio Boixot, lo interpreto de otra manera según las épocas. Entonces, si estoy en la Edad Media y el sistema es feudal, lo puedo leer desde la dominación del señor feudal. Pero si estoy en el capitalismo, lo puedo leer desde la dominación de el burgués capitalista. Pero si estoy en el socialismo real del siglo XX, lo puedo leer desde una burocracia del partido que domina a una población. En cada época puedo leerla de nuevo y me vuelve a decir algo, es la ventaja del mito. En cambio, el mensaje unívoco vale para esa época y ya no más para otra, porque hace un análisis preciso. La ventaja es que es preciso y ahí no te puedes decir no me toca porque te estoy nombrando. Pero en el símbolo cada uno se puede limpiar las manos y decir no, es el otro, no yo. Pero a pocas palabras, buen entendedor. Entonces el mito adámico lo que dice es que el mal no es de origen divino. El mal no se origina en la identidad, sino que es justamente en la pretensión de clausura de la totalidad sobre sí misma. O es decir, es una reafirmación de la identidad que, como dije, era la referencia a la cosa a sí mismo. Entonces, la totalidad dice, yo soy así y voy a ser así y el que se opone lo elimino. Y en cambio viene alguien y le dice, estoy en contra de esa lógica. Y muestra su irracionalidad. ¿Y cómo? Y bueno,
por medio de una otra lógica. Esa es la que quiero yo ir mostrando lentamente. El profeta, léase el Mesías, léase el ser humano crítico, es lo mismo que pensaba Marx en las tesis de Feuerbach. El Mesías, el hombre ideal de la metafísica de la alteridad, o es decir, de la afirmación de la exterioridad de la totalidad que me lo permite la distinción analógica, porque si no la diferencia, no hay exterioridad de la identidad. Se opone abiertamente al sabio de la totalidad cerrada y a su héroe dominador. El sabio lo repudia en primer lugar y hasta con violencia. Porque dice usted, ¿qué dice Popper en la sociedad abierta y sus enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de la sociedad abierta? Que la verdad es la sociedad justamente cerrada. Pero para Popper es el liberalismo capitalista inglés, Popper, el gran lógico. En ese libro muestra su ética y su política. Quiere decir que ahí entiendo mejor a Popper y no en la lógica del descubrimiento y su gran epistemología, la sociedad abierta y sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los utópicos, Marx. ¿Y quiénes son? Les llama profetas del odio. ¿Por qué? Porque dice, tú eres un pueblo obrero, levántate contra tu patrón. ¿Ven? Está predicando el odio al patrón. Claro, eso es lo que está diciendo Popper, profeta del odio. Y entonces Marx plantea el caos, la destrucción del orden. El único que tenemos en mano es que hay que preservar en nombre de una utopía posible. Lo mejor es lo dado. Y su reafirmación, esa es la lógica de la totalidad. Popper, Hayek, su amigo de la School of Economics, fundador del neoliberalismo. ¡Ah, qué casualidad! ¿Qué lógica tiene Hayek? La lógica de la libertad. ¿De quién? Del mercado. Y si hay efectos negativos, y hay víctimas, y hay gente que se muere, la economía no es la ética. Así que yo no me meto en que haya muertos, o es decir, no ve los efectos negativos de su pretendida competencia perfecta del mercado, lógica de la dominación unívoca del sistema. ¿Ven? Esto es lo que quiero yo que vayan imaginando como tema para poder ir entendiendo. Y por eso que a esos mandarines del sistema, como decía Chomsky, los grandes profesores de Harvard y de Yale y de todas partes, y algunos de nuestra facultad, los grandes mandarines, aquel que crucificaron por rebelarse contra el imperio, porque la crucifixión es el castigo del que se rebela contra la ley del imperio romano. Nada que ver con la religión, es político. Dijo, oh vosotros, lo vamos a criollizar, oh ustedes, escribas y fariseos, que eran los puros, los sabios, los que cumplían con la ley, hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Se las traía. Así como terminó. Ese es un prototipo de hombre bueno. Esa es la bondad analógica. No la del héroe que mata a los enemigos, sino el que sufre la muerte por mostrar la contradicción del sistema. El Mesías, voy a leer, no el profeta, no rechaza jamás al otro como falso, como el no ser,
No puede jamás matarlo por la acción violenta dominadora. Su misión es promotora de la historia que lo impulsa a liberarlo, a conducirlo al sí mismo auténtico como proyecto ajeno del otro y no mío. No es ama al prójimo, al que tienes al lado, como a ti mismo. Entonces, el mí mismo es la medida. No, dice Levinas, mal traducido. Ama al prójimo porque ese amor es el ti mismo. Tú mismo eres en tanto que amas al otro. Y como dice Hinkelhammer, el que mata al otro se suicida. Porque se le hunde, pero él toma una metáfora. Dice, la tierra se ha vuelto tan pequeña que al tirarle un tiro al del frente y lo mato, da vuelta a la tierra y el tiro me pega por la espalda. ¿Por qué? Porque al matar al otro y a la comunidad, yo muero, porque no tengo ya cómo vivir. Entonces, el otro se va a transformar en el comienzo. La exigencia, el exagere del ser como la libertad inalienable del otro como persona, es al mismo tiempo aceptación de su posición transversal con respecto a mi mundo y a mi totalidad, respeto de su exterioridad e imposibilidad de aniquilarlo. Y por lo tanto, no matarás al otro. Salto por sobre lo ontológico e irrupción de lo que yo llamaba en esa época amor de justicia, para distinguirlo de otros tipos de amor, porque es la palabra amor es equívoca. Puedo yo usar al otro como instrumento de mi goce, o puedo yo hacer gozar al otro. Y entonces no es lo mismo. Pero también algunos dirán, y sobre todo las mujeres, sí, sí, ya se nos obligó siempre a hacer gozar al otro. Y entonces no estoy diciéndolo en ese sentido, sino en el sentido. Los clásicos decían que el primer principio de la ética era haz el bien, evita el mal. Dicho principio abstracto puede ser el sumo mal. ¿Por qué? Porque cuando digo, haz el bien, ¿de quién? Del tuyo. Evita el mal, ¿de quién? Del tuyo. Eso es justo el mal. Pero en cambio, haz el bien del otro, entonces evita el mal del otro. O es decir, piensa en el cumplimiento del proyecto del otro. Eso es lo que constituye después la comunidad donde hay un interés común. Eso es la analogía. Lo semejante es lo común. Pero cada uno parte de una distinción singular. El verdadero y radical enunciado del principio supremo es: no mates al otro, ámalo con amor de justicia. En esa época yo no había leído suficientemente Marx, pero estaba en la línea, porque matar es matar la corporalidad, no ideas, como aquellos que dicen las ideas no se matan, claro, pero tampoco no viven sino en cuerpos, entonces por eso no se matan. Pero al decir no matarás, es no matarás la corporalidad del otro, por lo tanto no negarás la vida. La vida era al principio, todavía no lo descubría del todo. No solo debes dejarlo vivir, es necesario todavía amarlo como otro, solo amar al otro como otro y después darle lo que es justo, el que ama al otro por benevolencia. Nietzsche no pensaba de esa manera. No es solo cuestión de inventar lo posible como kunst, como arte, un trascenderse que pasa por un cierto nihilismo, que es negar los valores invertidos y ir más allá, el Übermensch, el hombre que se trasciende,
sino que es un radical crear lo imposible dentro de la totalidad. ¿Quién? El otro cuando irrumpe. Cuando irrumpe la interpelación del indígena en el cuidado de la naturaleza, es algo que está más allá de mi experiencia. Si lo tomo en serio y me inspiro en ello, puedo cambiar la concepción de la naturaleza. Esa es la irrupción interpelante del otro que hace que yo cambie la visión. Y ahora, cuando hago algo, eso no estaba en potencia desde mi nacimiento y mi cultura, sino que ha sido un injerto desde otro. Y el injerto es un buen ejemplo. No es lo mismo la manzana que sale de la manzana, que puede ser una mala manzana, que la manzana injertada de otro árbol con mejor manzanas y sale una manzana mejor. Esa manzana segunda es analógica. La primera es idéntica o meramente diferente, porque la primera pasó de la potencia al acto, mientras que con el injerto pasó de lo que le era imposible a lo posible, porque lo imposible era de la propia planta producir esa manzana tan bella que viene de otro manzano. Entonces, el injerto es justo a la manera como la historia se fecundiza, y eso es el tema de la exterioridad. No es solo cuestión de inventar lo posible, sino es un radical crear, y la palabra crear no es producir, y Marx lo sabía. Producir es darle forma a algo con materia preexistente. Pero crear es poner algo de la nada. Y en el sistema vigente, el que interpela desde la exterioridad pone algo propio que para el sistema era imposible de desarrollar, y además nada. ¿Qué es la nada? La libertad del otro incondicionada en mi totalidad. Lo que él va a hacer, el otro, yo no sé lo que va a hacer. Y en mi mundo no hay nada que presagie a lo que va a hacer. Y desde esa nada de posibilidad mía, surge el otro y crea. La palabra crear viene poner algo desde el que no tenía condiciones, porque es desde el otro que surge. ¿Desde dónde? Desde su libertad, que no le pongo yo condiciones. Es la incondicionalidad de la libertad del otro en mi mundo. No es la libertad dentro del mundo de que yo soy libre y tú eres esclavo. No. Es de que lo que él va a decidir o ella, yo no sé lo que va a hacer. Y no lo supongo. Y en mi mundo es nada todavía. Y cuando surge, surge de la nada en mi mundo. Puedo aceptarlo o no aceptarlo. Y si lo acepto, es creación. Eso es analógico, no es idéntico. Entonces, los griegos no tuvieron ni idea de creación. Hegel tampoco. Porque Hegel dice, el ser deviene ente, se determina. No viene de la nada, viene desde su potencia. Es panteísta. Es una autodeterminación del ser. Quiere decir que ya estaba en potencia lo que vino al acto. Ahora, sutilmente dice, el ser también se compone con la nada. Pero la nada es una negatividad de ente, pero no es la libertad del otro. Hegel no tiene esa visión. Y tampoco Nietzsche. Dejando que el otro hable desde su libertad, entre paréntesis, la nada. E irrumpa en mi mundo la totalidad, procreando, no produciendo. Ducere, ducir, es arrastrar hacia.
Producir es arrastrar hacia adelante. Entonces, produjeron la botella y la veo. Producto. Pero procreación es avanzó algo que vino de la nada. Y eso es justo un hijo. Un hijo no es un producto, como dicen los médicos, el producto. O es decir, el feto, el producto. Eso no, no es un producto, es una procreación. ¿De dónde viene? De la libertad de dos, de la madre y del padre. Y ellos son los que desde la nada dijeron, tendremos a alguien. Claro, también puedo mostrar que es físicamente posibilidad de un óvulo y un esperma que forman una cadena, pero ese es el misterio de la heterosexualidad, de que necesitan dos. Y entonces exige también que en el óvulo materno no se dan todas las posibilidades de lo que vendrá. Tiene que venir algo de afuera. Y el afuera no es solamente física, es también de una libertad que en la situación humana debería ser fruto de la libertad. Se produjo un accidente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero eso sería el efecto físico de un acto no querido. Y eso también va a tener sus consecuencias posteriores en el hijo no querido o la hija no querida, hasta psicológicamente y todo. Pero la plenitud de la gestación de un ser humano es procreativa, porque surge de la libertad. Entonces ahí también está la pedagógica, de la pedagogía de la, que no es lo mismo que la mera educación bancaria de la que habla Paulo Freire. En la educación bancaria lo mismo, se reproduce lo mismo y el educando memoriza lo que dijo el maestro y repite en mímesis. Eso es bancario porque es como un dinero que meto al banco y saco interés, pero el interés sale del dinero, no. El interés sale del plusvalor que es la libertad del otro. Así que el ejemplo habría que tomarlo con cuidado. Para ser estricto marxista, Marx dice, por eso el trabajo vivo crea plusvalor y nunca dice produce plusvalor, porque surge desde la nada del capital. Y eso vale en la economía, pero antes en la metafísica. Por ello, escribo aquí en la página 41, la lógica de la totalidad. Eso es lo que yo pensaba y debo aclarar este semestre. La lógica totalidad no solo niega al otro, sino que mata a su Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el que tiene la claridad y el coraje de decirle al sistema que ha asesinado al otro. Y entonces, ¿qué hacen? Lo elimina primero, es el maestro. Eso sí es la filosofía, pero no como sabiduría, sino como mesianismo. Y cuando saqué de mi biblioteca la enciclopedia de Hegel, dije, pues hoy también le voy a recordar a mis alumnos, está roto. Lo tenía enfrente de mi biblioteca cuando me pusieron la bomba. Este libro fue tocado por la bomba. Perdónenme, es mesiánico. Porque el que lo leyó pudo haber muerto. Pero está vivo. Para decirles que pudo estar muerto.
es mi herencia. ¿Se dan cuenta la diferencia de un libro encarpetado en una biblioteca que un libro roto? Eso lo puso la praxis política, que no es solo lógica, es vida. Entonces, por eso que dice, sino que mata a su Mesías. Y lo escribía con un policía a 3 metros de donde lo estaba escribiendo, que era mi garage, que en vez, como el autito era muy chiquito, lo dejaba en la calle, y mi garage era mi biblioteca. Y ahí escribía yo. Tenía una, y una vez tenía yo un policía ahí al lado, estaba vigilando el barrio, no para los ladrones, sino para los terroristas. Y entonces escribiendo yo de esta manera, ahí, ¿se dan cuenta? Así hay que leer estos libros, no hay que leerlos como libros de biblioteca. Están escritos con sangre. Es, no olvidemos, la ontología guerrera de sabios y de héroes, aristócratas e idólatras, atea del otro creador y de la afirmación panteísta de sí mismo como la totalidad del eterno retorno de lo mismo. En la totalidad cerrada hay aversión al otro. El ser perfecto es el que tiene más. En la alteridad se da la conversión al otro. O es decir, me vuelco hacia el otro. El ser ideal humano es un ser más, no el que tiene más. El uno cifra el triunfo en el poseer, en la propiedad, en su mediación. El otro cifra su realización en el servicio. La justicia es un modo de ser. Y la palabra servicio para mí es un concepto primero. A él dediqué en París un artículo que venía del hebreo, avodá, servicio. A bo da, que significa servidor, trabajador, esclavo, todo al mismo tiempo. Entonces, servicio es el trabajo que se hace para liberar al otro de la dominación que la lógica de la totalidad ejerce sobre él. Se hizo el tiempo, pero quería hoy poder mostrarles que no es un problema de lógica abstracto, es un problema de política concreto, que es la misma lógica. Eso es lo que tenemos que aclarar. Y si no logro aclararlo, aclárenlo ustedes. Trabajen estos temas, porque la lógica no es tan inocente como parece, es también mortal, mata, porque en la lógica de Wall Street está la muerte de tantos pueblos, tanta gente, tanta inmigración que sale de un pueblo o de otro, que hacen la guerra en Siria, que venden armas, que dan préstamos innecesarios y después cobran con la sangre de un pueblo. Todo eso es una lógica unívoca de la identidad y la diferencia. ¿Qué otra lógica puede haber? Cayó en desuso. Paul Ricoeur dice, pues, la lógica, la metáfora ya, el pensamiento fundamental de la lógica actual, el círculo de Viena, Carnap y hasta Wittgenstein y los grandes pensadores, no dicen nada, todos son unívocos. ¿Y por qué han dejado la metáfora, la analogía de lado? Dice Adorno, y por último, después de haber dominado todo, hasta dominan lo abstracto, que es la lógica. En la dialéctica de la Ilustración, hasta la lógica la dominan. Muestran una lógica unívoca como la única posible y la complican al infinito. Y la verdaderamente compleja, y que habría que clarificar, que es la analogía, ni le dan
ningún tiempo, porque ella explicaría lo que nos está pasando. Y en cambio ellos lo que explican es que lo que pasa es inevitable. ¿Qué puedo hacer al dominado? Pues pasarlo a dominador. Y no hay otra posibilidad porque lo dice la lógica. Entonces, voy a ser dominador mañana. Peor que siendo dominado casi desde un punto de vista ético. Mejor me quedo como estoy. Entonces, sigue la dominación, la lógica. Hasta eso dice Horkheimer. Han tocado hasta lo más sagrado, la razón, la lógica. Eso es el pensamiento analítico unívoco. Vean que esto está supuesto detrás, porque cuando hablan del lenguaje, Saussure y todo, todo es con respecto a las palabras unívocas y los conceptos unívocos. Ni se ocurre la analogía. Entonces, quiere decir que tiene una trampa esto, tiene detrás una responsabilidad ético-política. Muy bien. Mira, en mi lógica, en mi ética a la liberación, cuarto capítulo, lee el artículo sobre la escuela de Frankfurt y entonces hay un texto tremendo de Adorno que dice, ya, y después de haber eliminado la materialidad de la subjetividad, se han arrinconado hasta modificar la lógica. Y entonces un pensamiento abstracto que parece lejano a la realidad, hasta ahí llegan. Miren, la Argentina, la dictadura liquidó a todos los profesores críticos, los echó o los mató. Y los analíticos florecieron y todavía criticaban a los militares de vez en cuando. Cuando cayeron los militares, dijimos, ustedes crecieron con los militares. Y dijeron, ¿cómo? Mira, si yo los critiqué. Pero lo que pasa es que su pensamiento no tiene nada que ver con la realidad concreta. Entonces podían desaparecer 50.000 jóvenes y ellos seguían con su análisis analítico y no tocaban la realidad porque no sabían además cómo tocarla. Pero entonces para los militares era gente que no molestaba, pero era más. Estaba justificando lógicamente lo que pasaba, ni ellos ni los militares se daban cuenta. Los que se daban cuenta eran los que sufrían y eran expulsados y morían torturados, como mi maestro Mauricio López, el que me dio mis clases primeras de filosofía, Mauricio López, murió torturado en manos de la Marina en Bahía Blanca. Así que yo puedo decir, mi primer maestro murió como un mesías. Él ayudaba como rector en una universidad de provincia para que la gente escapara de la dictadura. Pues al fin lo agarraron, lo torturaron, se le pasó la mano y lo mataron. Años después se supo que fue con los marinos argentinos y lo habían matado en la tortura al pobre Mauricio López, que era un gran personaje, debo decir, hasta el Consejo Mundial de Iglesias, en un consejo de fe y constitución, un gran personaje que fue mi maestro de introducción a filosofía. Esos son los que ligaron la filosofía con la realidad. Acuso, acuso, no dejo de acusar, porque se creen inocentes, pero son los que están detrás, dándole las razones a lo que pasa. Y por eso Chomsky le llama los mandarines, ¿no?, del imperio. Bien, digamos.